Momento de separación, el día del almuerzo. Acabo de terminar de ver la fuente de agua y justo se acaban de ir María Laura, Laura y Travis a almorzar a Denis. Denis es el lugar de cadena de comida que está parodiado en Toradora como Johnny's. Y yo, por mi parte, quiero ir a comer a un lugar tradicionalmente yankee que se llama Bubba Gump, que es el de la película de Forrest Gump, cuando Bubba, que es un muchacho negro que conoce a Forrest en la guerra, le dice que sabía todo de camarones y que iban a poner juntos una tienda, que iban a un lugar de pesca de camarones. Bueno, en este lugar te hacen almuerzos con camarones nada más. Los precios son caros, pero Germán ya no tiene más espacio para cosas de manga y anime y hizo un recuento de dinero y se da cuenta que le sobra mucho dinero. Entonces, ¿qué va a hacer con ese dinero? Va a comer como un rey todos los días. Hoy el plan es esta comida típicamente yankee. Está la bandera norteamericana ahí. El precio también, no lo puedo leer. No, no, olvídate. 2.900, sí, me sobra la plata, pero no voy a pagar eso. Qué lástima. Qué lástima, yo me moría de ganas por comerlo, pero pensé que estaba 1.000 y pico, no 2.000 y pico. No, no puedo comprar esto. Ya me deprimí. No hice, no hace nada que empiezo con el video y ya empiezo triste. Bueno, el sándwich está rico, pero no es de camarón, es de pollo. Por eso lo taparon tanto. Me parece que voy a ir a comer con los otros a Johnny's y Bubba Gump. Nada, me podría comprar un recuerdo, pero no. Oh. Mirá, ahí está la paleta de ping pong y las pelotas de ping pong. No, me parece que nos vamos. ¡Qué bronca! ¡Qué bronca que esté tan caro! O sea, 3.000 yens son cerca de $50, $40. Yo no voy a gastar $40 en una comida. Ya me gasté la otra vez $50 en el sushi, en el mercado de sushi. Y fue delicioso y todo lo que quieras, pero bueno, es algo japonés. No voy a comprar algo yankee a ese precio en Japón. Que ni siquiera lo van a hacer igual que lo hacen en Estados Unidos, calculo yo, no sé. Porque French Chicken, va, no sé por qué tampoco, yo nunca estuve en Estados Unidos, pero supongo que lo hacen igual. Igual me compré una variante de Japón la otra vez en French Chicken. Y Denis, qué sé yo, esos se fueron a comer a Denis. Mira, estos helados son nuevos. Bueno, vamos a Denis a ver si los alcanzamos. Si los alcanzamos, almorzamos juntos. Y si no, Germán se va a almorzar a otro lado. Porque encima las panaderías me repueden. Y hay cada pan maravilloso en Japón que me dan ganas de volver a Argentina y hacer una panadería. O me dan ganas de venir acá e incursionar con el dulce de leche yo. Ya que no lo usa nadie, sería genial. Ah, bueno. Déjenme recordar qué camino tomar. Ah, todo derecho. Bubba Gump. Qué grosso. Qué grosso. Qué negoción fue el que hizo la tienda. Bueno, en su momento habrá sido una apuesta importante porque había que pagarle a los productores de la película. Supongo por la marca. Pero bueno, calculo que la apuesta importante dio sus frutos y que ahora se están llenando de guita. Dudo mucho que alguien relacionado directamente con la película haya decidido hacerlo. Pero la posibilidad también está. Sí, sí, fuimos por acá. Bueno, no, creo que fuimos por el otro lado, por el otro puente.
Bueno, salen las chicas del colegio. Yo no entiendo, hay varias cosas que no entiendo porque me dijeron que la educación era hasta las 4 de la tarde, pero veo chicas en uniforme de colegio y chicos en uniforme de colegio por momentos a la mañana, por momentos a la tarde. No sé si se ratean o se acaban las clases antes. No sé, me llama constantemente la atención. Puedo suponer, por lo visto en los animes, que van a colegios todos los días en horarios militares, en horarios puntuales, que no, que se ratean. Y me llama mucho la atención. Pero bueno, no alcanzo a pensar otra cosa. Bueno, la temporada de béisbol, si ya lo mencioné, el grupo de béisbol se llama Giants, el regional, y la temporada de béisbol arranca en abril. Ya se pueden comprar entradas para el 20 y pico de abril. El Tokyo Dome se caracteriza, ya lo dije antes, creo, por el estadio de béisbol, porque tiene un estadio de béisbol. No sé si lo pueden ir adaptando a las circunstancias, pero bueno, lo principal es el béisbol. Hay varios mangas de fútbol, creo que vi, se están, conozco alrededor de tres que están rigiendo actualmente. Hay una revista de magazine, este es el mercado de los Giants. Y este es el muñeco oficial. No sé el precio y no quiero preguntarlo tampoco, pero para el fanático de béisbol, acá tenemos todo. Prohibido sacar fotos. Menos mal que estamos haciendo un video. ¿Qué estaba diciendo? Oh, me olvidé completamente. Ah, sí, hay un magazine que tiene toda información de fútbol, no, de béisbol tampoco. Mira, están haciendo un video. Menos mal que se iban a comer. Están demorando un montón. Está cambiando la nada. María Laura, Travis está sacando fotos y Laura no sé por dónde anda. No lo puedo creer. Bueno, él me está sacando una foto y yo le estoy grabando. Así que estoy ganando abrazadoramente. Oh, I like it one thing, but really expensive. I go to it with you. Hey, you know what? You come to Estados Unidos and you go to Bubblegum Shrimp for cheaper. Cheaper? Well, cheaper. I do eat something. The price was $40. No. Only $50 for the sushi in sushi market. No more. One food of United States in Japan, $40. Maybe in United much. States, but no in Japan. Yeah, no in Japan. Camarógrafo. Ahí va. Y bueno, al final vamos a comer juntos a Dennis. Vamos a Dennis. Dennis. Así se ha querido. Así lo quiso el presupuesto. Es comida americana, pero... ¿En serio es comida americana? Es pero una... más económica. ¿Es una cadena americana? No, es una parodia de una cadena americana. ¿Dennis? Sí. ¿La cadena americana se llama Johnny's? No, la cadena americana se llama Dennis también, pero es diferente. Esta comida... Pero esta no. Cadena no tiene nada que ver con la americana, entonces... No, es una parodia, o sea, es... una copia. ¿Pero el nombre es el mismo o le cambiaron un poco el eslogan? No, el eslogan es diferente. Ah, okay.